Buenas noches con todos. Por favor, me confirman si la recepción del audio es correcta. Bueno, a las 7:05. Damos inicio. Buenas noches con todos. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Bueno, deseando siempre que hayan tenido un buen fin de semana. Bien. Justamente vamos a comenzar viendo el tema del asiento contable. Y el asiento contable es algo que siempre va a estar presente en contabilidad. Bien, en contabilidad se denomina asiento contable al conjunto de anotaciones o apuntes contables que se hacen en el libro diario de contabilidad, que se realizan con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y, por tanto, un movimiento en las cuentas de una empresa. Recordemos que un asiento contable siempre tiene que estar presente lo que es la partida doble. Un asiento contable registra cualquier operación que puede realizar una empresa, una compra, una venta, un pago, un cobro, una planilla, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada una de estas operaciones, sin importar el monto o sin importar en sí la operación, tiene que estar presente lo que es la partida doble. Tengo Eso por es muy importante. hojas. ¿No has encerrado tu gatito? Quería hacer. Ya. Entonces, eso es también muy necesario, ¿no? Sobre la contabilidad, tener un conocimiento sobre el asiento contable. También hemos visto que el asiento contable vendría a ser el lenguaje o la forma de escritura en el libro diario. Cuando vamos a ver un poco más sobre el libro diario, vamos a ver que la estructura, ¿no? Fundamental de este será el asiento contable. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. A ver, nos dice, ¿no? Con fecha 10 de enero de 2022,
La empresa del Instituto SAC compra con factura electrónica 250 a Electroneo SAC 5 televisores de 42 pulgadas a 1000 soles cada uno, más IGB, pagando el importe total con transferencia bancaria. Se solicita realizar los asientos contables necesarios. Bien, entonces acá vamos a hacer un pequeño asiento contable. Pero antes de ver este pequeño caso práctico, a ver, me confirma por favor si están visualizando el Excel o de repente se perdió. Sí se visualiza, profesor. Ok, muchas gracias. Y vamos a conversar un poquito sobre el IGB, ¿qué significa el IGB? Impuesto General a las Ventas, o simplemente conocido por sus siglas, IGB. La tasa del IGB, ¿no? ¿Cuánto es la tasa del IGB? Es del 18%. Acá, ¿no? Es impuesto general a las ventas. Si nosotros queremos analizar un poco, ¿no? El significado de este impuesto, sé que este impuesto graba las ventas, ¿no? Por algo ahí está en su nombre. Pero cuando leemos esa palabrita general, ¿nosotros qué podemos entender? A ver, ¿qué opiniones me darían ustedes? Solo por el nombre, ¿qué podríamos entender? Dice, impuesto general, dice, ¿no? Por la palabrita general, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué concepto ustedes tendrían sobre esto, ¿no? Sobre general. Pueden opinar si desean por el chat o por el micro también. Bueno, por la palabra general, nosotros podemos entender que es un impuesto que grava a la mayoría de operaciones, ¿no? O sea, que no es un impuesto que se aplica para todo, ¿no? Sino que se aplica a la mayoría. O sea, que hay excepciones. Estas excepciones se le conoce como exoneraciones, como también se conoce como inafectaciones, ¿no? O sea, quiere decir que este impuesto, si bien puede gravar la mayoría, ¿no? De ventas que se pueden realizar, ya sea de bienes o servicios, pero no graba la totalidad. Va a haber siempre excepciones al caso. Entonces, por eso, eso de su nombre, ¿no? Impuesto general a las ventas. Bien. Nosotros cuando trabajamos con el IGB, es normal encontrarnos con estos términos. Por ejemplo, con el término más IGB, como también con el término incluido IGB. Estos dos términos no son lo mismo, ¿no? Tienen diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de más IGB, nosotros también podemos llamarlo como con el término base imponible. O también se le puede conocer con el término subto tal también. Mientras que en el caso de incluido IGB, simplemente se le puede conocer con el término total. ¿Qué más? ¿Qué otra forma podemos llamar más IGB? Por ejemplo, más IGB también se le conoce como valor de venta. ¿Cuál sería su puesto? ¿Cuál es el opuesto de valor de venta? Sería precio de venta.
pues ahí estamos viendo un poco los opuestos, ¿no? Base imponible, subtotal, acá. De precio de venta. Bien, entonces son algunas formas, ¿no? De llamar más IGB, incluir IGB. Otros también le saben decir, ¿no? No incluye IGB. Tal vez en alguna ocasión han visto, ¿no? En la publicidad, ¿no? Que aparece a veces en letras pequeñas, no incluye IGB o no incluye impuestos, ¿no? O en incluye IGB, ahí sí puede decir, ¿no? Incluye IGB, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos algunas connotaciones. Cuando se habla de más IGB, nosotros... sabemos que se le tiene que aumentar, se le tiene que agregar, o sea, sería, ¿no? El valor de venta más el 18% ¿de cuál? Del valor de venta. O sea, quiere decir que a este valor de venta se le multiplica, ¿no? El 18% y se le suma, ¿no? Se le suma ese valor de venta. Pero esto sería, lo vamos a poner entre paréntesis, como un símbolo, ¿no? De multiplicación. Entonces, sería valor de venta más el 18% del valor de venta. En el caso de incluido IGB, ¿cómo sería? En el caso de incluido IGB, sería, ¿no? El precio de venta entre 1 más la tasa del IGB. O dicho de otra forma, ¿no? Acá sería, ¿no? 1 más el 18%. O también, ¿no? 1.18%. Exacto. También como me comentan, entre 1.18%. Pero ahí, ¿no? La tasa de IGB. Por ejemplo, si la tasa del IGB cambiase... por ejemplo, aumenta el 20%. Solo es una suposición nada más, ¿no? ¿Cómo sería? Precio de venta entre 1.20. O si baja, ¿no? De repente baja el 16%. Precio de venta entre 1.16. O sea, ahí se determina según el porcentaje vigente de la tasa del IGB. Entonces, es muy importante también conocer la diferencia, ¿no? Entre uno y el otro. Por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Un casito. Una empresa desea comprar una computadora. No es un casito, ¿no? Una empresa desea comprar una computadora y recibe dos opciones, dos propuestas, o realiza las cotizaciones del caso y recibe dos propuestas, ¿no? Vamos a ver. La opción A, como también vamos a ver la opción B. En el caso de la opción A, le dice, ¿no? Yo te voy a vender a 1.500 soles. Pero ojo,
más IGB. Eso me dice la empresa A, la opción A. Mientras que el caso de la opción B me dice lo siguiente. Vender a 1720, mejor dicho, pero en este caso nos dice que es incluido IGB. Entonces ahí tenemos. La opción A nos dice 1500 más IGB y la opción B 1720 incluido IGB. Teniendo en cuenta que la computadora es la misma, ¿no? Las mismas características, la misma marca, las mismas garantías, todo es igual. Lo único que va a cambiar es el proveedor. Uno dice 1500 más IGB y otro te dice 1720, pero incluido IGB. De estas dos opciones, ¿ustedes cuál escogerían? ¿La A o la B? A ver, pueden opinar. En este caso, digamos, es la empresa donde ustedes están laborando y se les solicita, ¿no? ¿Cuál de estas dos opciones ustedes escogerían? ¿Cuál sería más conveniente para la empresa? ¿La A o la B? ¿Cuál convendría más según lo que hemos visto, ¿no? Bien, veo que me están comentando la opción B. La opción B. ¿Los demás estarían de acuerdo? A ver, y vamos a ver cómo aparecería, ¿no? En la factura, por ejemplo, vamos a poner acá el subtotal, el IGB, que la tasa del 18%, y el total. Muy bien. Veo que todos, o de repente la gran mayoría, está escogiendo lo que es la opción B, ¿no? Entonces, ¿cómo aparecería la factura si nosotros escogeríamos la opción A? Como nos dice, ¿no? 1500 más IGB, o sea, en el subtotal serían los 1500 soles. Pero a estos 1500 soles les tendríamos que agregar, ¿no? El 18%, o sea, 1500 por el 18% nos daría ¿cuánto? 270 soles. O sea, ¿nosotros cuánto pagaríamos por esta computadora? Pagaríamos la sumatoria de 1500 más los 270, dándonos 1770, lo que se debería pagar. Exacto, muy bien. Entonces, ahora tendríamos que ver la opción B, ¿no? Pero la opción B nos dice que es 1720 incluido IGB. O sea, quiere decir que en este 1720 ya está el IGB, ya se le consideró, ya está ahí sumado, ya está agregado. Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es disgregar el subtotal y el IGB. Teniendo en cuenta que estos 1720, como hemos visto en la parte de arriba, ¿no? Incluido IGB es como un sinónimo de total. Entonces, acá en total pondríamos, ¿no? Los 1720, y para calcular el subtotal simplemente haríamos una división, ¿no? 1720 entre 1.18, dándonos 1457.63, y a este monto le multiplicamos el 18%, dándonos 262.37. Entonces, en este caso, vemos que la opción que más, pues, ¿no? Era más conveniente sería la opción B. ¿Por qué la opción B? Porque vemos que nosotros estaríamos pagando 50 soles menos en comparación a la opción A, teniendo en cuenta que el producto tiene las mismas características, las garantías, el modelo, la marca, etc. Entonces, en este caso, la opción B nos convendría. Si de repente alguna pregunta o alguna duda, ¿les quedó claro entonces la diferencia
entre la opción A, la opción B, el incluido y el más IGB? Sí, pueden comentar, pueden preguntar si por ahí alguna duda, algún interrogante, no hay problema. Profesor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Profesor, yo quisiera consultarle sobre el... si podría volver a explicar sobre el 1.18 que hizo para calcular el monto sin IGB de la opción B. Ya, sí. Sí, no sé, no hay problema. No hay problema. Por ejemplo, ¿no? En la opción B, ¿no? Nos dice, ¿no?, que es 1720 incluido IGB. O sea, quiere decir que en estos 1720 ya está considerado el IGB. O sea, simplemente lo que tendríamos que hacer es disgregar en su total y en IGB para consignarlo en la factura, ¿no? En la factura que va a emitir este proveedor a favor de su cliente, ¿no? Entonces, como sabemos que 1720 incluye el IGB, y recordemos, ¿no?, que cuando se habla de incluir IGB, es un sinónimo de, bueno, de total. Entonces, acá en total vamos a poner los 1720, y para calcular su total, ¿qué vamos a hacer? Una simple división nada más. Vamos a dividir 1720 entre 1.18. Y ahí nos sale 1457.63. Ustedes también lo pueden corroborar, ya sea en su computadora o en su celular con la calculadora, para ver si también les tiene que salir, ¿no?, este mismo monto. Pues ahí, los 1720 lo hemos dividido entre 1.18 y nos tiene que salir 1457.63. También recuerden que se le redondea dos decimales. Por ejemplo, si nosotros lo estamos haciendo en un comprobante manual, que todavía existe, ¿no? Claro que en los últimos tiempos ya el uso del comprobante de pago manual, ese que es con lapicero, ¿no?, ya está desapareciendo. Lo que más se ve es el comprobante de pago electrónico, pero siempre es necesario saber cómo se calcula también, ¿no? Es importante. Luego, el IGB, ¿cómo lo calculamos? El subtotal, o sea, los 1457.63, lo multiplicamos por el 18%, dando el monto de 262.37. Y de esa forma nos saldría. Bien, entonces en este caso, como habíamos visto, la opción B sería la que más nos conviene, porque se pagaría menos, bueno, obviamente sabiendo que el producto tiene las mismas características en comparación a la opción A. Por eso también siempre es importante, ¿no?, ya que en algunas cotizaciones, algunos proveedores te ponen, yo te voy a cobrar más IGB o incluido IGB. Entonces uno tiene que diferenciar, ¿no?, cuándo es incluido IGB y cuándo es más IGB. Muy bien. Según esto, vamos a ver el casito que habíamos conversado hace un momento. Como habíamos visto, ¿no?, nos dice, ¿no?, con fecha 10 de enero de 2022, la empresa del Instituto SAC compra con factura electrónica 250 a Electroneo SAC 5 televisores de 42 pulgadas a 1000 soles cada uno más IGB. Pagando el importe total con transferencia bancaria, se solicita realizar los asuntos contables necesarios. Primeramente, ¿no?, para esta empresa, esta operación es una compra. Y recordemos, las compras, ¿en qué elementos se encuentran? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada? Claro, muy bien, estaba en el elemento 6. Y como nosotros estamos realizando más compras, y elemento 6 son gastos, se entiende que se tiene que cargar, ¿verdad? Cargar. Por eso acá lo estamos cargando 5.000 soles. ¿Y de dónde salen los 5.000 soles?
Ah, acá nos dice 1.000 soles, pero estamos comprando 5 televisores. 5 por 1.000 nos da los 5.000. Recarga el subtotal. Ojo, el subtotal. No van a cargar el total, sino solo el subtotal del comprobante de pago, el subtotal. Bien, luego tenemos el IGB. Y acá también es algo muy importante tener en cuenta. Recuerden que cuando es IGB proveniente de una compra, IGB proveniente de una compra, se le conoce a este como crédito fiscal. ¿Ya? Cuando el IGB es proveniente de una compra, a este IGB se le conoce como crédito fiscal. Y cuando es crédito fiscal, se lo carga. Eso tómenlo en cuenta. Cuando el IGB proviene de una compra, se considera como crédito fiscal y por tanto se lo carga. Pero cuando el IGB proviene de una venta, a este IGB no se le conoce como crédito fiscal, sino como débito fiscal. Y cuando es débito fiscal, se lo abona. En este caso, esos 900 soles para nosotros sería crédito fiscal o débito fiscal. ¿Qué opinan ustedes? Estos 900 soles, que es el 18% de los 5.000, o sea, el subtotal es 5.000 por 18% nos da 900. Estos 900 soles, ¿es crédito o es débito? Exacto, es Crédito crédito fiscal. fiscal. Muy bien, ¿por qué? Porque esto proviene de una compra, ¿sí? De una compra. Si sería venta, sería débito fiscal. Bien. Y como es crédito fiscal, se lo carga. Se lo carga. Eso también tengan en cuenta, porque después podemos ver una cinta de una venta y el IGB no va a ir cargado, sino debería ir abonado, ¿no? Entonces, ese pequeño detalle también a tenerlo en cuenta. Y claro, bueno, que es una cuenta 40. Y acá vemos, ¿no? Que hemos llegado inclusive al nivel de una subdivisionaria, 5 dígitos. Básicamente, para ser más detallista, ¿no? Impuesto general a las ventas y en este caso IGB cuenta propia. Acá entonces cargamos los 900 soles. Y acá recién nosotros vamos a reconocer el pasivo como tal. ¿Por qué? Nosotros, al realizar la compra de estos 5 televisores, nos estamos endeudando con el proveedor. ¿Al proveedor cuánto le vamos a pagar? ¿Acaso le vamos a pagar solo los 5.000 soles? No, le vamos a pagar los 5.000 soles más el IGB, es decir, los 900 soles. 5.000 más 900, 5.900. Y recordemos esa regla del pasivo, ¿no? Cuando un pasivo aumenta, se lo abona. Entonces, en este caso, nosotros estamos abonando los 5.900. Por eso acá se abona, ¿no? Bien, entonces ahí vendría a ser. Luego, en la parte final, vemos un texto. Vemos que comienza con la fecha, el 10 de enero de 2022. Este texto se le conoce como glosa. La glosa es un texto que trata de resumir el asiento contable que hemos registrado, simplemente para fines de ayuda. Por ejemplo, ¿no? Vemos que la glosa primeramente tiene como primera parte la fecha de la operación. En este caso, esta operación tenía como fecha el 10 de enero de 2022. Luego vemos un pequeño resumen o descripción de el asiento contable que hemos realizado. Recuerden que siempre va a empezar con la preposición por la compra, por la venta, por el pago, por el cobro, por la planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre recuerden que empieza por la palabrita por, la preposición por. Entonces acá, como es una compra, por la compra de 5 televisores de 42 pulgadas. Y acá también es muy importante mencionar el documento sustentatorio de este asiento contable. En este caso, el documento sustentatorio sería una factura.
En este caso la factura es factura electrónica 250. Entonces eso vendría a ser, ¿no?, la glosa. Esto, como les había dicho, es una ayuda de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos realizado, por ejemplo, este asiento contable, pero puede que pase algún tiempo y de repente, bueno, estamos haciendo una revisión porque de repente nos hemos percatado o tenemos la sospecha que hemos cometido un error o de repente alguna omisión. Entonces estamos revisando, ¿no?, los asientos contables y miramos. A ver, nos dice tal comprobante, buscamos el comprobante de pago y cotejamos si realmente estos montos son los que están en ese comprobante de pago o de repente los montos son diferentes y tenemos que corregir. De repente por ahí se dio un error, puede pasar. Entonces, la glosa es muy importante por ese tema, porque nos ayuda a recordar, nos ayuda, ¿no?, a tener un mayor sustento, una mayor información del asiento contable que hemos realizado. Entonces, acá que hemos visto, ¿no?, las partes de un asiento contable. Primeramente tenemos la primera columna, que es la cuenta. Luego, la descripción o nombre de la cuenta, ¿no?, del código que estamos utilizando, sea cuenta, subcuenta, divisionaria, subdivisionaria, ¿no? Luego, las dos columnas que son vitales, la del debe y del haber. Y por último, tenemos como parte la glosa. Y como habíamos visto, la glosa puede tener tres partes. La primera, que es la fecha de la operación. La segunda, una pequeña descripción del asiento contable. Y la última, el documento sustentatorio de esa operación que ha sido registrada. En este caso, esta factura. Bien, pero acá nos dice que acá estamos registrando primeramente el gasto. No hemos registrado el gasto acá. Y como también estamos reconociendo la obligación de pagar el gasto. Básicamente eso es lo que estamos registrando acá. Pero acá nos dice, se paga el importe total, o sea, quiere decir que estos 5.900 que hemos reconocido como una deuda, lo pagamos completamente todo. Acá nos dice mediante una transferencia bancaria. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? ¿Cómo lo pagamos? Si lo estás pagando en efectivo o con un cheque, una transferencia bancaria, etcétera. Bien, entonces acá vamos a ver el siguiente asiento. Y acá vemos, ¿no? En este caso vendría a ser el asiento del pago. ¿Sí? ¿Y cómo se registra el asiento del pago? Primeramente, este pasivo, cuando uno paga una deuda, ¿tenemos más deuda o menos deuda? A ver, recordemos un poquito lo que habíamos conversado en la clase pasada, ¿no? Tenemos una deuda, pero pagamos esa deuda. Vamos a tener más deuda o una menor deuda. Menor deuda. Una menor deuda, muy bien. Y cuando una deuda se paga, ¿se carga o se abona? A ver, recordemos, ¿no? Hemos visto ese el cuadrito, más menos, ¿no? Una deuda es un pasivo. Sí, cuando una deuda se paga, ¿se carga o se abona? Ese pasivo, ¿se carga o se abona? Se carga. Se carga, eso. Eso mismo, recuerden siempre. ¿Se acuerdan que hemos visto ese cuadrito? A ver, acá estaba, ¿no? Mira, un pasivo. Cuando disminuye, se lo carga. Cuando aumenta, se lo abona. Eso recordar también. Nunca olvidar. Entonces, acá como estamos pagando, tenemos menos deuda, estamos cargando los 5.900 soles. Pero a su vez tenemos que abonarlo contra una cuenta del activo. Recuerden que cuando habíamos visto la definición de un pasivo, a ver, ¿alguien recordaba la definición del pasivo? A ver, vamos a retroceder para que recuerden un poquito. Acá estaba, ¿no? ¿Qué nos decía? Obligación de transferir un recurso económico. ¿Y qué era un recurso económico? Un activo. Un conjunto de bienes y derechos. Bien, entonces, si nosotros queremos pagar un pasivo, tendríamos que transferir un activo.
disminuir un activo, como vemos acá. En este caso estamos pagando con dinero, con efectivo. Entonces, como vamos a tener menos dinero, y recordemos que el dinero es un activo, y al pagar tenemos menos dinero, es decir, el dinero está disminuyendo. Recordemos, en este caso, cuando el dinero disminuye, se lo abona. Entonces, ahí vemos esa representación, ¿no? Lo que habíamos comenzado en la clase pasada. Y bueno, después tenemos la 10.4, que son cuentas corrientes en instituciones financieras, y la 10.41, cuentas corrientes operativas. Acá vemos la glosa, ¿no? Con fecha 10 de enero de 2022, por el pago de la factura electrónica 250 mediante la transferencia bancaria. Entonces, ahí tenemos este pequeño asiento contable con su respectiva glosa. Por último, tenemos el asiento de destino de las compras. O sea, cuando nosotros compramos, en este caso nosotros hemos comprado mercadería, como vemos acá en su cuenta y divisionaria, ¿no? La 61, la 611 mercaderías. Simplemente, ¿no? Nosotros hemos comprado mercaderías. Ahora tenemos más mercaderías o menos mercaderías. Simplemente me hago esa pregunta nada más, ¿no? ¿Has comprado mercadería? Sí. ¿Te han entregado esa mercadería? Sí. Entonces, ¿tienes más mercadería o menos mercadería? Una pregunta súper sencillita, ¿no? ¿Y ustedes qué responderían? ¿Tengo más mercadería o menos mercadería? Más mercadería. Exacto, muy bien. Tiene más mercadería. Y ese aumento de mercadería también tiene un impacto contable. No olvidar. No simplemente hacer el asiento de la compra o el asiento del pago de la compra, sino también el asiento de variación de, en este caso, de mercaderías. O bueno, en general se le conoce como variación de inventarios, porque recordemos que una mercadería pertenece pues a lo que es el elemento 2. Entonces, ¿la mercadería es un activo? Eso también quiero que también lo recuerden. Si te preguntan, ¿no? ¿Y la mercadería es un activo? ¿Tú qué le dirías? ¿Eso no es? Sí. Sí. Sí es un activo, muy bien. Y recordemos la regla de un activo. Cuando un activo aumenta, se lo carga. Sí, se lo carga. Entonces, como tenemos más mercadería y la mercadería es un activo, tenemos que realizar un asiento comenzando con el cargo de la mercadería. Cuenta 20, mercadería. Acá podemos llegar a 4 dígitos o inclusive 5 dígitos. En este caso, 2011 mercaderías y la 2011-1 costo. En este caso, nosotros vamos a cargar los 5.000 soles. Pero ¿por qué no los 5.900 si la factura que hemos pagado era por un monto de 5.900 soles? ¿Por qué solo 5.000 soles? Recordemos algo muy importante. El IGB, ¿a quién le pertenece? Yo les hago esa pequeña preguntita nada más. Esos 900 soles que hemos visto en el primer asiento, ¿a quién le pertenece? ¿Quién va a ser el que va a disponer de esos 900 soles? Exacto, muy bien. Como me comentan, ¿no? El Estado. O sea, nosotros no somos dueños de esos 900 soles. Ni nosotros como clientes, ni nosotros como proveedores. Estos 900 soles van a entrar a favor del Estado y el Estado pues ya verá en qué designarlo, ¿no? En qué invertirlo, en qué desembolsarlo, en qué gastarlo, ¿no? Entonces, por eso no se le reconoce como parte del costo de las mercaderías. Solo sería el subtotal, que en este caso sería los 5.000 soles, ¿sí? Los 5.000 soles. Y como contraparte, lo vamos a abonar contra la cuenta 61, variación de inventarios, ¿sí? Variación de inventarios. Ese vendría a ser la contraparte de la cuenta del elemento 2, cuando hay una entrada, ¿no? Entrada de mercaderías. Variación de inventarios, acá vamos a abonar los 5.000 soles. Y acá 61.1 mercaderías, 61.1.1 mercaderías también. Y como glosa, ahí tenemos la fecha, el 10 de enero. Y acá no, por el ingreso al almacén de los 5 televisores de 42 pulgadas, ¿no? De repente, inclusive, ¿no? Con orden de ingreso, número tanto, ya documentos que se manejan en almacén. Y con eso ya tendríamos este asiento contable. Bien,
Hasta acá de repente algún comentario o alguna pregunta. ¿Les quedó claro estos tres asientitos que hemos conversado? ¿O por ahí de repente alguno de ustedes quisiera de repente comentar o aportar algo? No hay problema. Sí, una consulta. Sí. Sí, dígame. Sí, buenas noches. ¿Es lo mismo existencias que mercadería? Sí. Y digamos, cuando te dicen, haz un asiento de existencias, ¿cómo se...? Sí, ¿me podría repetir la pregunta? Parece que ha habido interferencia de audio. Ya, si es igual mercadería que existencia, y si me piden un asiento de existencias, ¿cuál sería? Ya. Mercaderías es igual a existencias. Bueno, en sí, inventarios es igual a existencias, sí. Es lo mismo. Pero recordemos que con la nueva versión del plan contable, el término de existencias ha sido modificado o cambiado por el término inventarios. ¿Por qué? Simplemente por algo de mayor comprensión. ¿Por qué lo digo así? Primeramente, tengamos en cuenta que este plan contable está concordado con normas internacionales de contabilidad. Si uno revisa lo que es la NIC 2, va a tener ese nombre de inventarios, pero antiguamente también tenía el nombre de existencias. Entonces, ¿por qué se le cambió el nombre de existencias por inventarios? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes fueran recién personas que recién están familiarizándose de repente con algún término de empresa y alguien le habla de existencia, ¿ustedes qué es lo primero que entenderían? O sea, una persona que está ajena de repente a términos empresariales, de repente puede ser un médico, ¿no? De repente, que tiene una profesión diferente a temas empresariales, o cualquier persona, ¿no? Que de repente esté ajeno al término de empresarial, ¿qué entendería por el término de existencia? ¿Ustedes qué opinarían? Objetos, ¿no? O sea, por ejemplo, existencia, ¿no? ¿Qué es la existencia, no? De repente ya es un tema un poco más existencialista, un poco más filosófico, tal vez, ¿no? El tema de la existencia. Pero cuando hablamos de inventarios, creo que ya, cuando a alguien se le habla de inventarios, más o menos ya se le viene a la mente cajas, productos, insumos, objetos, ¿no? Mercadería. O sea, se entiende almacén, ¿no? Cuando uno escucha la palabra inventario. O sea, es un poco más fácil de asociar inventario con temas de mercaderías, objetos, que términos de existencias, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Pero para hacer una mayor comprensión, se le cambió por el tema de inventarios. Pero es lo mismo. Entonces, ahí revisen también su plan contable. Si encuentran en el término de existencias, quiere decir que esa versión del plan contable, bueno, es la anterior, la que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. Ya desde 2020 en adelante, el término que se utiliza son inventarios. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, profesor, yo tengo dos consultas. Por ejemplo, usted dijo que cuando dice más IGB, no tiene IGB y tenemos que agregar el IGB, ¿no? Digamos, entonces se podría usar también el término sin IGB y sería lo opuesto, sería lo mismo. Ahora, por otro lado, también vi que hizo tres asientos, ¿no? Por ejemplo, creo que el primero de compra, el segundo no sé qué nombre tenía o más o menos qué tipo de asiento sería. El último creo que es existencias, lo que es mercadería, ¿verdad? A ver si me puede definir, por favor, esos términos que están usando. Sí, ya. Eso sí es muy importante, ¿no? Cuando uno realiza una compra, siempre te van a mencionar esos términos, el precio, por ejemplo. Cuando te hablan de precio, quiere decir que ya incluye el IGB, precio. Ya está el IGB, ¿no? O si te hablan otro término, más IGB, quiere decir que, por ejemplo, yo te lo voy a vender, esta computadora, a 1,000 soles más IGB. ¿Tú cuánto realmente vas a pagar por esa computadora? Si alguien de repente dice,
o vas a una tienda, ¿no? Y te dice, señor, te vendo esta computadora a 1000 soles más IGB. ¿Cuánto pagarías o cuánto vas a pagar de esa tienda que te quiere vender esa computadora? Sí, a ver, o cualquiera de ustedes también puede opinar, ¿no? Van a una tienda, quiero comprar una computadora y te dice, es 1000 soles, pero más IGB. ¿Cuánto pagarían? Exacto. 1180. 1180, muy bien. Y vas a otra tienda y te dice, señor, yo te lo voy a vender a 1100 soles precio. Su precio es 1100 soles. Te puede decir otro, ¿no? Yo te lo voy a vender a 1100 soles. Es su precio. ¿Cuánto vas a pagar por esa computadora? Dice, su precio de esta computadora es 1100. Exacto, vas a pagar los 1100 soles. El mismo monto que te está diciendo, pero que está diciendo es el precio. O sea, el precio ya incluye los, bueno, mejor dicho, el IGB. Son terminologías que es comúnmente usar. De repente, si uno revisa un catálogo, ahí aparecen letras pequeñitas, ¿no? Esto incluye o no incluye el IGB o los impuestos, ¿no? Ya. Acá, justo, bueno, también justamente el primer asiento que hemos visto es el asiento de la compra en sí, ¿ya? El asiento de la compra en sí, donde hemos reconocido tanto el subtotal, el IGB, como también el total, o sea, las partes fundamentales de la factura. Luego, el siguiente asiento es el asiento del pago. Pero este asiento de pago, obviamente, se va a realizar cuando existe, pues, un desembolso de dinero, ¿no? Hay un pago, se está efectuando, se está pagando, ¿no? Pero si no se está pagando, de repente es una operación al crédito, pasaríamos de frente a este último asiento. O sea, este segundo asiento es cuando existe, pues, un pago. Si no hay pago, no se hace este asiento todavía, porque puede ser una operación al crédito. O de repente también puede ser un pago parcial. O sea, ¿cómo es eso? De repente no estamos pagando los 5.900 soles. De repente solo estamos pagando 3.000 soles y los 2.900 restantes lo vamos a pagar de repente a cada mes. O sea, este asiento sería solo por los 3.000 soles. Cargo 3.000, le abono 3.000, luego pasa ese mes y recién hago el otro asiento pagando pues los 2.900 y los 2.900. Bueno, eso ya depende, ¿no? Cómo hemos quedado con el proveedor, ¿no? Ese aspecto. Bien, justamente acá María también me comenta, ¿no? Si es necesario de repente realizar, como lo hemos visto acá, ¿no? Hemos comenzado con cuenta, su cuenta, y hasta, en este caso, subdivisionaria, ¿no? ¿Es necesario? No es necesario. Hemos comenzado con cuenta, su cuenta, divisionaria, subdivisionaria, ¿no? Bueno, así es la forma que se debería presentarse. Pero ya cuando uno trabaja con programas, ¿no? Con programas de contabilidad, uno puede poner de frente el máximo nivel que estamos trabajando, ya sea 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, como estemos trabajando. De repente estamos trabajando a nivel de 4 dígitos, por ejemplo. Entonces, vamos a consignar en el programa de frente la 4212 y el programa automáticamente te va a hacer la disgregación inversa, 42.1, 42, ¿no? O sea, ya cuando se trabaja con programa, de frente se trabaja con el máximo número de dígitos que estemos trabajando. Pero si de repente estamos llevando nuestra contabilidad de forma manual, que ya en estos tiempos es muy poco lo que se ve de forma manual. Claro que todavía algunas empresas de repente estén optando con llevar de forma manual, porque de repente se le hace más práctico, o bueno, o eso es simplemente su decisión. Entonces, en ese caso, sí tendría que hacerlo así, ¿no? De esta forma, ¿no? 42, 42.1, 42.12. O sea, ya sería un trabajo un poco más tedioso, y así era antes. Ahora ya con las herramientas informáticas, esto ya permite que sea más rápido, sea más preciso, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario antes de continuar? De repente por ahí algún comentario, alguna duda más. Profesor, disculpe,
El asiento 3 es el asiento de destino, ¿verdad? Sí. ¿Y qué otras cuentas? Este es el asiento de destino. Sí, dígame. ¿Y qué otras cuentas? Eso es el asiento de destino de la cuenta 60, ¿no? Sí, ah, claro. Sí, entiendo la pregunta. Esto lo vamos a ver también después, cuando ya lleguemos a ver los asientos contables. Voy a decir, ¿no? Aparte de la cuenta 60, ¿qué otras cuentas también requieren tener un asiento de destino? ¿Y cómo es su asiento de destino de esas otras cuentas, no? Porque en este caso el asiento de destino fue una cuenta de elemento 2, ¿no? Contra una 61. Pero va a haber casos que el asiento va a ser diferente, muy diferente a este. Vamos a ver en qué caso utiliza un asiento de destino y en qué caso utiliza el otro asiento de destino. Pero sí, muy buena pregunta y también lo vamos a tener en cuenta cuando lleguemos ya a ver un poquito más de asientos contables. Acá simplemente es una pequeña introducción del asiento de destino y lo estamos viendo de forma muy superficial. Después ya lo vamos a conversar de forma un poco más amplia. Ok, profesor, gracias. Bien. Bien, ahora vamos a ver las fases del ciclo contable. Primeramente tenemos, ¿no? Identificar o identificación de las operaciones. O sea, primeramente, ¿no? Cuando uno entra a laborar, ¿no? A una empresa, en este caso en el área de contabilidad, ¿no? Ya sea como asistente, como auxiliar, como contador, ¿no? O como practicante, tenemos que tener una idea clara de a qué se dedica la empresa. Si es una empresa que presta servicios, es una empresa que vende algún tipo de productos, más que todo para tener una idea. Tener una idea, ¿no? De cuáles son las cuentas que comúnmente, pues, emplea esta empresa. Para saber, ¿no? Tener una idea general, ¿no? Y luego, recolección o captura de información. O sea, ¿a qué se requiere, no? O a qué se refiere cuando se habla de recolección o captura de información. Por ejemplo, yo quiero saber o yo quiero registrar los comprobantes de compra que ha realizado la empresa. De las diferentes áreas que puede tener una empresa, ¿a qué área nosotros nos deberíamos dirigir, no? ¿A qué área nosotros nos podríamos dirigir para recolectar esa información de compras? ¿A ustedes a qué área se acercarían? Por ejemplo, ¿no? A ver, quiero saber cuánto hemos comprado, ¿no? En el mes de repente de diciembre. Por ejemplo, podría ser el área de logística, ¿verdad? De logística, ¿verdad? Para saber los comprobantes de pago, ¿por qué va a llegar, ¿no? Los comprobantes de pago de las compras. Ahora, yo quiero saber cuánto hemos vendido. ¿A qué área me iría? Ahí sí me están diciendo el área de venta, ¿no? Claro, ahí sí. Me voy al área de venta. A ver, quisiera saber cuánto se ha vendido, pues, en el mes de diciembre. Entonces, ellos tienen que tener los comprobantes de pago de ventas, sus resúmenes, sus cuadros y todo ello, ¿no? Toda esa información. Yo quiero saber cómo han sido los pagos en diciembre. Los pagos y los cobros. Ahí sí me voy al área de tesorería, ¿no? Ahí me van a dar esa información. Al área de tesorería. Muy bien. Ahora quiero saber cuánto se le paga, pues, a los trabajadores o cuánto se le pagó, por ejemplo, en diciembre. Cuánto se le pagó por esos trabajadores, cuánto se le pagó de gratificación, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? ¿A qué área debería dirigirme para saber y tener esta información? Porque también es importante, ¿no? Al área de recursos humanos. Exacto, muy bien. Al área de recursos humanos, ahí tienen esa información, ¿no? ¿Cuánto era la planilla? ¿Cuánto eran los sueldos de cada trabajador? ¿Cuánto se le pagó? Y todos esos temas, ¿no? Recursos humanos. Muy bien. Entonces, acá, ¿no? Recolección, captura de información, luego clasificación y registro. Claro, acá también es muy importante. Nosotros tenemos, pues, la información respectiva, ¿no? En este caso, sobre lo que se le paga, pues, a los trabajadores. Sobre las planillas, sobre las compras, sobre las ventas, cobros, pagos. Bueno, tenemos toda esa información. Ahora, lo importante es clasificarla. ¿Por qué es necesario clasificarla? Yo les haría esta pregunta. ¿Ustedes creen que será el mismo asiento de una compra con el de una venta? Solo esa preguntita, ¿no? ¿Creen que sea el mismo tratamiento contable una compra
con una venta, un pago con un cobro. No, no, profesor. Claro, no, debe ser diferente, muy bien, debe ser, debería ser diferente, ¿no? Entonces nosotros, al saber esto, tenemos que clasificar, ¿no? Todo este bloque, digamos, son compras. Por nada del mundo lo voy a mezclar con las ventas, porque si yo mezclo el procedimiento, la información contable que voy a generar va a ser, pues, una información incorrecta, con errores. Y eso va a perjudicar también a la empresa, ¿no? Ya en temas tributarios, en temas meramente contables. Entonces, eso también clasificar. Porque sabemos que el registro contable es diferente en las diferentes operaciones que puede hacer la empresa. Un cobro con un pago, pues es muy diferente. Aunque se puedan emplear de repente cuentas similares, tal vez. Pero el cargo y el abono, pues ahí cambia el asunto, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. La clasificación y luego registrarlo. Por ejemplo, si es una compra, pues tendrá su propio asiento contable. Si es una venta, su propio asiento contable. Si es un compro, su asiento contable. Si es un pago, también, ¿no? Si es una planilla, si es una depreciación, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a tener su propio asiento contable. Y luego, pues, se procede a hablar sobre lo que son los resúmenes intermedios. Y acá, cuando hablamos, ¿no?, de resúmenes intermedios, ¿a qué nos queremos referir? Acá vamos a hablar un poquito en el Excel. Los resúmenes intermedios. Primeramente, la base o la estructura principal, ¿no?, de estos resúmenes intermedios vendría a ser lo que es el libro diario. Entonces, acá es muy importante tener una idea clara de lo que es el libro diario. Por ejemplo, ¿no?, tal vez en alguna ocasión ustedes, o de repente han visto también, que puede haber personas que anotan, ¿no?, de repente sus vivencias, lo que les pasa en su día a día, en un cuadernito. Ese cuadernito, ¿qué nombre tiene? De repente han visto, o de repente en alguna etapa de su vida lo han utilizado, o tal vez lo han visto por películas, o han escuchado, o han tenido un amigo, una amiga, ¿no?, que lo ha empleado, ¿no? Claro, muy bien, como me comenta Liliana, el diario, ¿no? Ahí comenta, ¿no? De repente al día me pelea con un amigo, con una amiga, o un profesor en la escuela me ha mirado feo, o me ha castigado por conversar con mi amigo, de repente anotan ese tipo de vivencias. El libro diario, la empresa también tiene su diario, en este caso su nombre correcto es el libro diario, pero en este caso la empresa no va a comentar sus vivencias de forma de, con un lenguaje de repente informal, si se quiere llamar así, ¿no? Sino su lenguaje, digamos, tal día he vendido tanto. Otro día he comprado tanto con tal comprobante de pago. Otro día he pagado la planilla a mis trabajadores. Tal día el banco tantos me ha dado un préstamo de 100.000 soles. Todo ello. Pero yo les haría esta preguntita. ¿Pero cuál sería el lenguaje que se emplearía para registrar esas operaciones en el libro diario? ¿Cuál sería, no? ¿Qué lenguaje? Si queríamos llamarlo de otra forma, ¿cómo o con qué, no? ¿Con qué registramos estas operaciones en el libro diario? Y lo hemos visto hace un ratito. ¿Se registraría con los comprobantes de pago? Ya, pero esos comprobantes de pago, con los asientos. Exacto, con los asientos contables. O sea, ese es el lenguaje que tiene el libro diario. Asientos contables.
O sea, cualquier operación, ¿no? Una compra, asiento contable. Una venta, asiento contable. Un préstamo, asiento contable. Un cobro, asiento contable. Un préstamo, un pago, una planilla, asiento contable. O sea, toda operación que va a realizar la empresa que se va a registrar en el libro diario mediante asientos contables. O sea, esto viene a ser la estructura, la columna vertebral, si se quiere llamar, el sistema contable, ¿no? De una empresa, los asientos contables, el libro diario. Y a partir de este punto, ahora sí van a venir lo que son los resúmenes intermedios. Primeramente tendríamos acá lo que se conoce como el libro mayor. Y el libro mayor, ¿a qué se refiere, no? Este libro mayor se registra mediante lo que se conoce como la T contable. Y acá se trabaja, se clasifica, ¿no? Mediante cuentas, subcuentas o divisionarias, como la forma en que se trabaja en la empresa, con forma de clasificar, con forma de procesar la información, con forma de facilitar el trabajo al contador, de comprimir esta información, ¿no? Esta información que se encuentra en bruto, si se quiere llamar así, en el libro diario. Nosotros lo vamos a ir destilando, primeramente, con este primer filtro, el libro mayor. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa puede realizar diferentes operaciones, por ejemplo, acá voy a poner algunas nomás para entender un poco mejor este ejemplo. Por ejemplo, una empresa realizó, acá lo voy a hacer solo con dos dígitos a nivel cuenta, una compra. Imaginemos que esta compra ha sido por 5.000 soles. El IGB sería, en este caso, 5.000, ¿no? Por 18%, 900. Y acá el total sería, ¿no? 5.900, ¿verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una compra. Y, por ejemplo, acá tenemos el pago. 42, una cuenta de 10. Y pagamos todito, ¿no? Cargamos los 5.900 y abonamos los 5.900, por ejemplo. Acá, bueno, también tendríamos que ver el asiento, ¿no? De variación de existencias o inventarios. Pero en este caso lo voy a omitir, pero ya sabemos que se tiene que realizar un asiento de variación de inventario, ¿no? En este caso vamos a ver, por ejemplo, una venta. Acá el asiento de una venta sería así, una cuenta 12, una cuenta 40 y una cuenta 70. Imaginemos que hemos vendido por 9.000 soles. Y recuerden, ¿no? Esos 900 soles, ¿cómo se llamaba? A ver, vayan haciendo memoria. Claro, no, claro, es el IGB, pero el nombre... Crédito fiscal. El crédito fiscal, muy bien. A eso me refería con la pregunta, ¿no? Muy bien. En este caso, en el caso de la venta, tenemos, ¿no? 9.000 más su IGB. Y en este caso, ¿no? Estos 900 soles, como ustedes me han dicho, es crédito fiscal. Y estos 1.620... ¿También se llama crédito fiscal o no? Débito fiscal. Exacto, en este caso es débito fiscal porque es una venta. Muy bien. Débito fiscal. Entonces, por ejemplo, acá también vamos a ver que en este caso cobramos. Si hay un cobro, va a haber aumento del activo, la cuenta 10. Esto va a ser contra una cuenta 12. Acá voy a cargar los 10.620 contra 10.620, por ejemplo. Por ejemplo, también vamos a realizar de repente un pago. Por ejemplo, acá les pongo un caso, ¿no? Esta empresa realizó estas compras, por ejemplo, en diciembre, y estas ventas también en diciembre.
La empresa tiene que pagarle a SUNAT IGB. La pregunta sería, ¿no? A SUNAT le voy a pagar los 1,620 o le voy a pagar 900 soles. ¿Qué monto yo debería pagarle a SUNAT? El monto que nosotros deberíamos pagarle sería, ¿no? La diferencia entre débito fiscal menos crédito fiscal. El débito fiscal que hemos tenido en ese mes, le restamos el crédito fiscal de ese mes y si da pues un monto positivo, ese monto se lo pagamos a SUNAT. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería lo que se le va a pagar? Ahí también están diciendo. 720. Muy bien. Entonces, si nosotros querríamos realizar el pago del IGB, ¿cómo ustedes realizarían esta cintita? Es súper sencillito. A ver, quiero pagar esos 720 soles. ¿Cómo sería el asiento de ese pago de ese IGB? ¿Cómo ustedes lo harían? A ver. La 10 y la 40. Sí, muy bien. Sin miedo de equivocarse, no hay problema, porque acá recién estamos aprendiendo, no hay problema si de repente me dicen otras cuentas o otro planteamiento. La cuestión es aprender, ¿no? ¿Cómo ustedes pagarían este IGB, no? Muy bien, a ver, voy a ver los comentarios. La 40 con la 40, la 40 con la 10, la 40 con la 10, bien. Pues, ¿cómo sería? Ahora sí, vamos a ver cómo sería. Primeramente, vamos, ¿qué estamos pagando? IGB. Entonces, el IGB está disminuyendo. Entonces, acá sería, ¿no? Los 1,620 menos los 900. Acá me da 720. ¿Y con qué lo estás pagando? Con dinero. Ah, una cuenta 10, sí. Y esa cuenta 10, ¿aumenta o disminuye? A ver, si estoy pagando una deuda, ¿voy a tener más dinero o menos dinero? Y como ya hemos visto, cuando uno paga una deuda, tiene menos dinero, ¿verdad? Entonces, ¿la cuenta 10 se tiene que cargar o abonar? Abonar. Abonar, muy bien. Entonces, eso es ese planteamiento, esas preguntitas. Siempre bueno que uno se haga, ¿no? Cuando recién está aprendiendo, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy pagando? ¿Estoy cobrando? Entonces, ahí según eso ya tengo una idea, ¿no? Si cargarlo o abonarlo, ¿no? Ya tengo una idea un poco más clara. Bueno, entonces, como hemos visto, acá simplemente hemos utilizado algunas cuentas, ¿no? Por ejemplo, la 60, la 40, la 42, la 10. Por ejemplo, yo quiero hacer el mayor de la cuenta 10. ¿Cómo sería? Acá vamos a... Por ejemplo, cuenta 10. ¿Qué nombre tiene la cuenta 10? Efectivo. Y pues eso sería, ¿no? Mi cuenta 10, efectivo y equivalente a efectivo. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener, igual, siempre dos columnas, el debe y el haber. Simplemente lo que voy a hacer es pasar la información que está en mi libro diario. Este es mi libro diario. Todos estos asientitos forman parte de mi libro diario. A ver, acá tengo esa primera 10. Acá la pregunta es, ¿estaba en el debe o en el haber? Estos 5,900. ¿Está en el debe o en el haber? En el haber. En el haber. O sea, simplemente lo copio tal cual. Muy bien. Entonces acá me voy a ir al haber y copio tal cual los 5,900. Igual, misma posición. Si estaba en la izquierda. Si estaba en la derecha. Debe haber, ¿no? Respetando su misma orientación, ¿no? Su misma posición. Esto también es importante.
no se le cambie su posición. Luego tengo, a ver, luego, ¿qué otra 10 tengo? A ver, rápidamente dígame, ¿qué monto y dónde lo pondría? A ver, observen ahí. 10.620. ¿Ya dónde lo pondría? En el debe. ¿Lo cargo el abono? Debe haber. ¿Qué harían ustedes? Cargo. Ahí está, me están diciendo en él. Bajito. Muy bien, los 10.120. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay algo más o hay que? $720. Muy bien. Estos 720. El haber, o lo abonamos, es igual, muy bien. Y así, así simplemente, sirvo, así haríamos de la cuenta 10, de la cuenta 11, de la cuenta 20, de la cuenta 15, de la cuenta, etcétera, 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 ¿no? Todas las cuentas que tengamos, que hemos trabajado, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta información, simplemente lo que vamos a hacer es la sumatoria. Primero sumamos el monto que está en el debe y luego sumamos los montos que están en el haber. Realizamos la sumatoria. Muy bien, realizamos la sumatoria. Y acá simplemente lo que tendríamos que hacer es determinar primeramente la diferencia que hay en estos dos montos. Acá tengo en el debe, la suma del debe es 10.620 y en la suma del haber es 6.620. Muy bien, lo que tenemos que hacer primeramente es determinar cuál es mayor, el debe o el haber. Me hago esa preguntita simple, ¿no? ¿Cuál es mayor, el monto del debe o del haber? ¿Ustedes qué dirían? A ver. En este caso del debe. En el debe, muy bien, en el debe. Entonces, acá yo voy a hacer la resta del mayor menos el menor, y en este caso me da 4.000 soles. La pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de saldo deudor y saldo acreedor? A ver, de repente, a ver. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre el saldo deudor y saldo acreedor? Acá estaba, ¿no? En la balancita. Deudor, que era, pues, bueno, una extensión, ¿no? Del debe. Y acreedor tenía que ver con el haber, ¿no? Yo les preguntaría, si estos 4.000 soles, ¿para mí qué sería? ¿Un saldo deudor o un saldo acreedor? ¿Qué dirían ustedes? Acreedor. Estos 4.000 soles, saldo deudor o saldo acreedor. A ver, ¿cómo nosotros respondemos esa preguntita? Súper sencilla. Háganse esa pregunta que ya la habíamos hecho antes. ¿Cuál es mayor, el debe o el haber? Simple, ¿no? ¿Cuál es mayor, el debe o el haber? En esa acá, miren de acá, en la suma, ¿cuál era mayor, el debe o el haber? Y con eso ya vamos a tener nuestra respuesta. El debe. ¿Y el debe con cuál más se asemejaba? ¿Con deudor o con acreedor? Y ahí van a tener su respuesta. Deudor. 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 Muy bien. O sea, simplemente, ¿qué tengo que ver? En la sumatoria, ¿cuál es mayor? ¿Lo que estaba en el debe o en el haber? Ah, lo que estaba en el debe. La diferencia, o sea, la resta, o sea, el resultado de esa resta, se va a llamar deudor. Ah, pero si lo que estaba en el haber era mayor, en ese caso sí se llama saldo acreedor. Entonces, en este caso vamos a poner entonces, acá lo voy a poner para guiarnos un poco mejor, saldo deudor. Y ya está. Entonces, ese es el trabajito que se realiza, ¿no? Cuando uno, esta acción que he realizado acá, en este caso súper pequeñito, súper sencillito, se conoce como mayorizar. En este caso, he mayorizado, ¿qué cuenta? La cuenta 10.
mayorizaré la cuenta 11, la cuenta 12, la 13, la 14, la 16, la 17, etcétera, etcétera, etcétera. Esta acción se llama mayorizar. Cuenta por cuenta, inclusive si de repente me quiero trabajo más amplio, si trabaja con su cuenta, con divisionarias, su cuenta con su cuenta, divisionaria, divisionaria, ¿no? Entonces, en este caso, hemos trabajado simplemente con cuenta, ¿no? Pero si quiero ser un poco más específico, bueno, puedo trabajar a 3 dígitos, a 4 dígitos, 5 dígitos, ¿no? Bien. Eso vendría a ser entonces, acá tenemos una idea general de lo que es el libro mayor. El libro mayor. La T contable. Esto que hemos visto acá se conoce como T contable. La T contable. Luego, eso vendría a ser nuestro primer filtro, el libro mayor. Luego acá vamos a tener otro que se le conoce como balance de comprobación. El balance de comprobación. Este balance de comprobación también se le conoce, ¿no? De repente alguno lo ha escuchado que se le conoce de otra forma, o de una forma de repente más simplificada, que es simplemente la hoja de balance de comprobación. Sí, su nombre real es balance de comprobación. Pero ¿por qué se le llama hoja de trabajo? Es que el balance de comprobación es una hoja de trabajo. Pero cada carrera, cada profesión tiene su propio hoja de trabajo, ¿no? En contabilidad, la hoja de trabajo del contador es el balance de comprobación. O sea, el nombre de hoja de trabajo es un nombre general, muy general. Pero balance de comprobación es el nombre específico, orientado pues a temas contables, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Muy bien, también Nelly nos comenta que es como un borrador. Claro, ¿este es un borrador de qué? Acá lo vamos a poner. Este es un borrador para la elaboración. ¿La elaboración de qué? De los estados financieros. No, es un borrador para la elaboración de los estados financieros, ¿no? ¿Y qué hace este borrador? Me ayuda a centralizar los saldos. Acá le puedo poner, ¿no? Las sumas, entre paréntesis, del libro mayor. Entonces, centraliza, ¿no? Los saldos, bueno, las sumas del libro mayor. Entonces, su trabajo, centralizar. Por ejemplo, ¿no? Casi vamos a ver las primeras columnas de un balance de comprobación. Primeramente comenzaríamos con la columna que dice cuentas. Acá podríamos tener, ¿no?, la cuenta 10. Poner la cuenta 10, la cuenta 11, la cuenta 12. Y así, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, hasta la cuenta 95, por ejemplo. Acá vamos a tener un bloque de columnas. Y acá vamos a tener lo que es el debe y lo que es el haber. Entonces, acá simplemente, por ejemplo, tengo la cuenta 10. Copio tal cual. A ver, ¿cuál era la suma del debe? Los 10.620. Y del haber, ¿cuál era la suma? Los 6.620. Luego acá vamos a tener otro bloque al cual se le conoce como saldos.
Y acá en saldos va a haber saldo deudor y va a haber saldo. Acá estaba fácil, ¿no? ¿Cuál era mayor? Lo que estaba en el debe. Entonces yo me sitúo en deudor y hago la resta. 10.620 menos 6.620 y en este caso me da 4.000 soles. Y bueno, acá también recordemos que vamos a tener una fila que le vamos a llamar totales. Y acá recordemos que la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Por ejemplo, si acá la suma me daría 1.000.000 en el debe, en el haber también me tiene que dar igual. No tiene que haber diferencia. Igual, en saldos también tiene que dar igual. La suma del deudor tiene que ser igual a la suma del acreedor. Bien, acá simplemente lo que hemos visto es una pequeña introducción. Ya cuando lleguemos al pequeño caso final, ahí vamos a ver una hoja de trabajo más completa con todas sus columnas, ¿no? Y los pequeños ajustes que se puede realizar también, ¿no? En el balance de comprobación también. Esto simplemente es para tener una idea general cómo es este proceso contable. Bien, una vez que ya tenemos, ¿no?, nuestro balance de comprobación, bueno, terminado, simplemente ya la última etapa sería, bueno, elaborar los estados financieros. Y ya estaría, ¿no? Ya tendrían los estados financieros. Y bueno, ahí tenemos, de forma general, ¿no?, cómo es el proceso contable. Bien, hasta acá de repente algún comentario o pregunta. Profesor, una consulta, chiquito. En esa parte donde está explicando el mayor, el saldo que quedó fue deudor. Ya. De los 4.000. ¿Esos 4.000, qué significaría para mí? Ya, para mí es un saldo. O sea, para nosotros como empresa es un saldo. O sea, en este caso de la 10, quiere decir que la empresa tiene 4.000 soles. Tiene 4.000 soles. O sea, de repente la empresa tenía, miren, 10.620, pero pagó deudas por 5.900 y 720. O sea, ya no le queda esos 10.620. Ahora solo le queda 4.000 soles. Es lo que refiere, es el saldo que le queda en la cuenta 10. Y acá se puede entender qué es lo que le queda en dinero a la empresa. O sea, eso también puede haber de repente en la cuenta 12, en la cuenta, en cualquier cuenta, básicamente, ¿no? Es el saldo. Si es el saldo de la cuenta 12, quiere decir que es lo que le deben a la empresa. Es lo que te deben todavía, ¿no? Si es un saldo de repente la cuenta 42, ¿no?, eso es lo que tú todavía debes. O sea, es lo que se puede entender. Ese saldo, son saldos. Y según la cuenta, nosotros podemos entender si es a nuestro favor o es a nuestra contra, ¿no? Pero son saldos, ¿no?, que tiene la empresa. Al finalizar un determinado, bueno, ejercicio, ¿no? Ok, profesor, gracias. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bien, acá vamos a hablar ahora un poquito sobre los comprobantes de pago. Y acá tenemos, ¿no?, los principales comprobantes de pago son, y acá nos aparecen, ¿no?, algunos. Bueno, básicamente, ¿qué es un comprobante de pago? Un comprobante de pago es un documento que sirve para sustentar alguna operación, ¿no? Claro, a ver, ¿cuál es la diferencia en decir debe, cargo, débito y deudor? Bien, en el caso de debe y cargo, ¿qué quiere decir? El debe es lo que hemos visto que estaba en la columna izquierda, ¿no? ¿O no?
recordemos un poco, ¿no? Debe, cargo. El debe y el cargo, básicamente, por ejemplo, el debe es la columna. Columna debe. Y la acción de consignar un monto en el debe se llama cargo. O sea, la columna izquierda se llama debe. Y la derecha se llama haber. Y la acción de consignar un monto, ya sea en la columna izquierda sería cargo, y en la columna derecha sería abono. Esa es la acción. Sí, es la acción. Y el débito o deudor, ¿no? El deudor, más que todo, se refiere al saldo. Saldo deudor, lo que queda, ¿no? Luego de ser movimientos de cargo, abono, cargo, abono, cargo, abono. A ver, lo que quedó es para el saldo deudor. O de repente para el saldo acreedor. Es justamente lo que hemos visto en la T contable. Entonces ya hemos visto. La columna debe y haber. Son columnas. Debe y haber. La acción de consignar un monto en el debe es cargo. En el haber, abono. Y el saldo se llama deudor o acreedor dependiendo la columna que fuese mayor. Y el débito es un sinónimo del cargo. Eso sí es un sinónimo. El cargo, cargar o debitar es lo mismo. Cargar, debitar. En ese sí son sinónimos, meramente sinónimos. Bien. Ahora vamos a ver lo que es un comprobante de pago. Comprobante de pago es un documento que sirve para sustentar alguna operación que ha realizado o no la empresa. Y son diferentes comprobantes de pago que se encuentran pues en nuestro ámbito empresarial. Sí, son diferentes. Y cada uno puede tener una función diferente, claro. Y los comprobantes de pago básicamente sirven para sustentar, ¿no? Tanto la operación en sí como los tributos que estén afectos en esas operaciones. Ya que hay tributos que pueden estar afectos a ciertas operaciones y otros no, ¿no? Por ejemplo, el IGB, que por lo general, ¿no? Puede estar en casi todo. Otros, como puede ser el impuesto a la renta, como puede ser el impuesto selectivo al consumo. Ahora también hay un nuevo impuesto. Bueno, no es tan nuevo ya, porque ya tiene ya unos 2-3 años, ¿no? Que es el impuesto al consumo de bolsa de plástico también, ¿no? Y puede haber otros impuestos más, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de lo que es una factura. Y la factura, ¿para qué me puede servir? Por ejemplo, te puede servir para lo que es el crédito fiscal del IGB. O también te puede servir como costo y gasto para el impuesto a la renta. Entonces, una factura te puede servir tanto para el crédito fiscal para sustentar, ¿no? Puede ser para sustentar el crédito fiscal del IGB, como también tanto para sustentar el costo y gasto para el impuesto a la renta. Entonces acá tiene un impacto doble, tanto en el IGB como el impuesto a la renta. Acá estamos viendo básicamente desde la perspectiva de quién. Del cliente, ¿no? Del cliente. O sea, soy cliente, he comprado de repente mercaderías, útiles de escritorio, o algo de repente que tenga que ver con mi giro de negocio. Si me emiten factura, ¿me conviene o no me conviene? Sí, porque ese IGB te va a servir como crédito fiscal, y sabemos que el crédito fiscal me ayuda a rebajar, a disminuir
mi débito fiscal. Entonces me conviene por ese lado. Luego también por cuestiones de costo y gasto para el impuesto a la renta. O sea, me ayuda también a bajar mi base imponible de mi impuesto a la renta para pagar pues menos, ¿no? Menos impuesto. Entonces, ahí vemos ese lado. Luego, pues, podemos ver el tema de la boleta de venta, ¿no? Y en este caso, la boleta de venta, ¿me servirá para lo que es el crédito fiscal del IGB? No, no me sirve. Pero para costo y gasto del impuesto a la renta, ¿me servirá? Sí. Pero acá también hay algo que hay que tener en cuenta. Siempre y cuando que esta boleta haya sido emitida, ¿por quién? Emitida por un contribuyente que está en el RUS. Oh. Pero si esta boleta me la emitía un RER, ¿me podrá servir para algo? ¿Qué opinión me darían ustedes? Me lo emite un RER. Me lo emite un IP tributario. Me lo emite un régimen general. En ese caso, ¿esa boletita me serviría para algo? ¿O no me serviría para nada? En ese caso, no me va a servir para nada. Solo para cuestiones de caja de repente, ¿no? Para controlar mi caja chica, ¿no? Pero para cuestiones tributarias, no sirve. Para que me sirva siquiera para lo que es costo y gasto para el impuesto a la renta, esta boletita tuvo que haber sido emitida por un RUS, por un contribuyente que esté en el RUS. Ojo con ese pequeño detalle. Bien, entonces ahí tenemos el tema de la boleta. Otro comprobante de pago que podemos saber también, ¿no? Se puede ver bastante, es lo que son los recibos por honorarios. Y un recibo por honorario a la empresa, ¿para qué le sirve? Igual, para IGB no sirve. Solo sirve para costo y gasto del impuesto a la renta. Ah, y acá me comentan, ¿no? Pero, ¿qué es eso del costo y gasto del impuesto a la renta? Por ejemplo, les pongo un casito, un caso sencillo. Ustedes son una empresa que se dedican de repente a comprar y a vender ropa. Ustedes se dedican a eso, ¿ya? Y están en el régimen general, o sea, quiere decir que pagan lo que es el impuesto a la renta anual. No están afectos a pagar lo que es el impuesto a la renta anual, ¿ya? Y, por ejemplo, ustedes han vendido en todos sus ventas, por ejemplo, del 2021, ha sido 1 millón. Yo les hago esta preguntita. Lo que han vendido, todo lo que han vendido en el 2021, por ejemplo, ha sido 1 millón. ¿Ese 1 millón para ustedes es utilidad? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Eso es utilidad o no es utilidad? No. ¿Por qué no? A ver. Porque solo estamos vendiendo, pero tenemos que tenemos que descontar nuestra inversión, nuestro capital. Tenemos que descontar nuestro desembolso, ¿no? Nuestros gastos que hemos tenido, ¿no? Porque no todo ese millón es para nosotros, ¿no? Por ejemplo, pero ese millón que hemos vendido, 500 mil, ha sido pues en la mercadería que hemos vendido. O sea, no quiere decir que ese 1 millón nos ha caído del cielo. Hemos tenido gastos, hemos tenido inversión, ¿no? Entonces, quiere decir que esto va rebajando, ¿verdad? Va rebajando. Pero aparte también he pagado lo que es mi agua y luz. Esto también, ¿se considera o no se considera? O sea, del local, ¿no? He pagado pues mi agua y luz. También se considera. Muy bien. También he pagado de repente, pues, útiles de oficina, de repente hojas bond, lapiceros, cosas que se necesitan, pues, en el día a día. ¿Se considera o no se considera? O sea, para la empresa, ojo. Hemos comprado papel, lapiceros, correctores, cosas así, ¿no? También hemos comprado artículos de limpieza, lejía, jabón, escobas, para que siempre esté pues limpio nuestro local. ¿Lo consideraremos o no lo consideramos? A mí me dicen que sí, ¿verdad? Aparte, pues ahora, pues como estamos en las medidas pues sanitarias, también hemos comprado lo que es el alcohol,
Todas las cositas que son necesarias, ¿no? ¿Lo considero o no lo considero? Ah, también le he pagado a la vendedora está en la planilla, le he pagado todos los meses un sueldo. ¿Lo consideramos o no lo consideramos? Ahí me dirán ustedes sí o no. Y ustedes pueden decir, bueno, sí. ¿Y Sunat qué te va a decir? ¿También te va a decir sí así de fácil o le tendrías que demostrar algo? Así yo les hago esa preguntita simple, ¿no? Claro. Todo lo que hemos dicho sí se debería considerar, ¿no? Pero Sunat te va a decir, ¿qué más? A ver, ¿qué tendrías que tú demostrarle a Sunat para que Sunat diga, sí, está bien? Sustentarle, por ejemplo, con los comprobantes de pago. Ah, tú has comprado mercadería, ¿verdad? A ver, enséñame tus facturas, tus guías, todo lo que tenga que ver, ¿no? ¿Lo tienes? Sí, acá lo tengo. Perfecto. A ver, ¿has comprado de repente lo que son, pues, artículos de limpieza? ¿Lo tienes? Acá lo tengo. También usted está pagando alquiler. ¿Tienes cómo demostrar que estás pagando el alquiler? Sí, acá lo tengo. Muy bien. Entonces, esos comprobantes de pago sirven para demostrar el costo o gasto para el impuesto a la renta y así bajar la base de ese impuesto a la renta y así pagarle menos. Porque si de repente yo he vendido 1 millón, muy bien, pero como no tengo cómo demostrar mis gastos, sobre ese 1 millón voy a pagar mi tasa del impuesto a la renta anual. Pero si tengo de repente para demostrar lo que he comprado en mercaderías, lo que he pagado utilidades de oficina, limpieza, de repente el alquiler del local, el agua y luz, ¿no? Tengo cómo demostrar. Entonces, de repente, de ese 1 millón, va a bajar de repente a 300.000, por ejemplo. Y sobre esos 300.000, recién se calcula la tasa del impuesto a la renta. O sea, simplemente es ello, ¿no? Me sirve para sustentar esos gastos, esos costos, que son necesarios para mi giro de negocio, y por tanto, me van a ayudar también a bajar la base del impuesto a la renta, y así pagar menos, ¿no? Bien, hasta acá de repente otro comentario o alguna otra pregunta. Tal vez les quedó claro o tal vez no les quedó claro ese tema del costo y gasto. Una consulta. Sí. ¿Solo son afectados, o sea, como gasto o tributarios, la factura, la boleta y los recibos por honorarios, nada más? No, también puede haber otros también, ¿no? También puede ser otros que estén contemplados según lo que nos dice la ley del impuesto a la renta, el reglamento de comprobante de pago, ¿no? También puede haber otros. Claro que los más comunes es la factura, la boleta, el recibo por honorarios, claro, pero puede haber otros más también, como recibos, ¿no? Recibos de servicios públicos. Bien. En el caso de un recibo por honorarios, sabemos que nos va a permitir sustentar lo que es el costo y gasto para el impuesto a la renta, pero ¿quién te emite recibo por honorarios? ¿Quién debería emitir un recibo por honorarios? Los trabajadores independientes. A esto se le conoce renta de cuarta, ¿sí? De cuarta categoría, ¿no? Entonces, los trabajadores independientes emiten lo que es un recibo por honorario. Bueno, luego tenemos también los recibos, en este caso serían recibos de servicios públicos, servicios básicos, voy a poner básicos. Recibos de servicios básicos, o sea, agua, luz, internet, ¿qué más? A ver, teléfono, ¿no? Servicios básicos, ¿no? Y en este caso, estos recibos de servicios básicos, ¿para qué nos va a servir? En este caso nos va a servir para lo que es el crédito fiscal del IGB, como también para el costo y gasto del impuesto a la renta. Entonces, ahí para ambos, tanto para crédito fiscal y tanto para lo que es costo y gasto del impuesto a la renta. Para ambos casos nos puede ayudar. Luego tenemos acá, por ejemplo, justamente y pueden ver en la diapositiva, también tenemos lo que es la liquidación de compra. ¿Y esta liquidación de compra para qué nos serviría?
también nos va a servir tanto para IGB y para impuesto a la renta. Pero, ¿qué es una liquidación de compra y en qué caso se puede utilizar esta liquidación de compra? La liquidación de compra es un comprobante que se utiliza en aquellas operaciones donde el vendedor, ¿no?, el que nos ha vendido de repente algún tipo de mercadería, ¿no?, algún tipo de producto, no se encuentre en la obligación de estar inscrito o tener un RUC. O sea, recordemos algo muy importante. Si tú quieres emitir una boleta, una factura, un recibo por honorarios o otro comprobante de pago, tú necesariamente tienes que tener un RUC. Pero hay casos exoneradas, ¿no?, de emitir un, de contar con un RUC y así poder emitir algún comprobante de pago. Por ejemplo, y acá vendría a ser en qué caso, ¿no? En el caso que tú vendas productos procedentes de actividades primarias. ¿Y cuáles son esas actividades primarias? Por ejemplo, podríamos hablar el tema de qué. La pesca artesanal. De repente, yo soy de repente un restaurante, o yo soy, ¿no?, de repente un restaurante, ¿no?, que compra pues bastante pescado, ¿no? Y me voy de repente a un pescador, ¿no?, y le compro pues todo el pescadito que ha podido pescar. En ese caso, él no se encuentra pues obligado a contar con un RUC y tampoco emitirme por lo que es una boleta, ¿no? En ese caso especial, yo me puedo autoemitir lo que es una liquidación de compra. ¿Con la finalidad de qué? De salvar lo que es el crédito fiscal y salvar lo que es el costo y gasto para el impuesto a la renta. Pero acá también hay algo muy importante que se podría comentar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno compra pescado, pero este pescado va a ser para el consumo, ¿no?, para comerlo, para cocinarlo. En ese caso estaría exonerado del IGB. Pero si ese pescado tú lo vas a comprar para transformarlo en un producto muy diferente, como puede ser de repente la harina de pescado o el aceite de pescado, en ese caso, ese pescado que tú has comprado sí estaría grabado con el IGB, ¿no? Entonces, la liquidación de compra se utiliza para aquellas operaciones donde el vendedor no se encuentra pues en la obligación de contar con un RUC. ¿Y en qué caso no se encuentra en la obligación de contar con un RUC? Cuando éste realiza actividades económicas primarias. Como también, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Se vende bastante lo que es la madera, ¿no? De repente es una empresa que se dedica a fabricar muebles. Entonces, vas a la Amazonía y compras, pues, ¿no?, madera. Y en este caso, pues, tampoco te pueden emitir de repente comprobante de pago. En esa situación especial también te podrías emitir lo que es la liquidación de compra, ¿no? O sea, solo son para operaciones especiales. No es para cualquier operación tampoco, ¿no? Sino son actividades económicas primarias, donde el vendedor no cuenta con un RUC porque no se encuentra pues en obligación de tenerlo, ¿no? Bien, ¿qué más podemos ver acá? Por ejemplo, acá, a ver. Sí, el impuesto a la renta se paga también mensual, pero lo que se paga mensual se le considera como pago a cuenta, como un adelanto. Y cuando acabe el año, se hace una regularización. ¿Y por qué se dice regularización, no? Por ejemplo, ¿no?, nosotros actualmente estamos en enero. Todavía enero no se acaba. Pero cuando se acabe enero, tendríamos que realizar un pago a cuenta sobre lo que hemos vendido o los ingresos que hemos tenido en enero. Pero yo les hago una preguntita, ¿no? ¿Ustedes podían saber cuántos ingresos vamos a tener en todo el 2022 ahora? Yo les hago ese pequeño comentario. ¿Se podría saber? No se podría saber, ¿no? Entonces, como no se puede saber, tú vas a realizar pagos a cuenta sobre el mes que ya acabó. Acaba enero, eso sí sabes cuánto has vendido en enero. Entonces, realizas tu pago a cuenta. Acaba febrero, lo mismo. Acaba marzo, lo mismo. Así sucesivamente. Y cuando ya acabe todo el año, ahí recién vas a saber cuánto has vendido pues en todo el año. Y ahí vas a realizar la regularización. Por ejemplo, ¿no?, nosotros hemos realizado pagos a cuenta en todo el año de 5,000 soles. Sumados los 12 meses, nos dio 5,000 soles. Pero luego de hacer el cálculo,
Realmente nosotros deberíamos haber pagado 7.000 soles a SUNAT por impuesto a la renta, pero hemos pagado solo 5.000 soles. Entonces, esa diferencia, en este caso sería 2.000 soles, eso se llama regularización por el impuesto a la renta. Entonces, pero, claro, el impuesto a la renta es de carácter anual, pero para fines de recaudar, para que el Estado de repente tenga un mayor flujo de efectivo, ¿no? Se realiza lo que son los pagos a cuenta, ¿no? Son como adelantos. Y cuando acabe el año, se hace pues la regularización. Se hace la regularización. Claro, es cómo se calcula el impuesto a la renta. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? Bien. Y los residuos por honorarios también entran en la declaración. Sí, sí entran en la declaración, porque como sabemos que estos residuos por honorarios nos permite, de cierta forma, rebajar nuestra base para el cálculo de impuesto a la renta y pagar menos impuesto a la renta, también, ¿no? También se declara, ¿no? Bien, y acá vemos también tickets de máquina registradora, y estos tickets de máquina registradora, básicamente, depende, ¿no? Si son tickets que tienen pues ya la forma de una boleta electrónica, por ejemplo, en ese caso tendría pues la misma finalidad de una factura, de una boleta, ¿no? Pero si son simplemente tickets, nada más, tickets que no tienen de repente ningún tipo de connotación tributaria, en ese caso pues no servirían. Por ejemplo, puede haber de repente, te pueden emitir un ticket, ¿no? En un local. Pero ese ticket no tiene, pues, los datos que debería tener, ¿no? Simplemente dice que has pagado de repente 50 soles para que te entreguen de repente un plato que has comprado o algo que has comprado. Simplemente para que te acerques a caja, entregues de repente ese ticket y te entreguen de repente, te cobren y luego te entreguen el producto. Entonces, en ese caso, ese ticket, pues, no tiene validez. Entonces, en ese caso, pues, no te sirve para nada. Pero si es un ticket que tiene, pues, la validez de una boleta electrónica, en ese caso sí, ¿no? Entonces, ahí también hay que observar también ese comprobante que te pueden emitir. Por último, pues, podemos ver lo que son las notas de crédito y la nota de débito. Una nota de crédito sirve, ambos, tanto la nota de crédito y nota de débito, ambos sirven para modificar un comprobante de pago. Generalmente una factura, modificarlo. Una nota de crédito es para darle una modificación negativa, o sea, una disminución, o inclusive de repente una anulación. De repente esa factura estaba mal emitida, nos hemos equivocado del producto, o nos hemos equivocado de repente del cliente, ¿no? En vez de poner un cliente, hemos puesto otro. Entonces, este comprobante pues no sirve. Entonces, hay que anularlo. ¿Cómo lo anulamos? Con una nota de crédito. O de repente queremos darle un descuento. Con una nota de crédito se le puede dar el descuento también. O de repente corregir algún detallito, de repente, ¿no? También lo podemos corregir con la nota de crédito. La nota de débito también sirve para ello, pero en el caso que el monto vaya a aumentar, hemos emitido una factura por 1.000 soles, pero realmente la factura debió ser emitida por 1.200 soles. ¿Qué podemos hacer? En este caso, podemos emitir una nota de débito por esos 200 soles. Y con eso se corrige, ¿no? O también, de repente, por algún cargo adicional que pueda darse. De repente, algún interés moratorio que íbamos a cobrar al cliente. Entonces, también con eso también se puede dar, ¿no? Con la nota de débito. Entonces, simplemente la nota de crédito y nota de débito son comprobantes para modificar una factura, por ejemplo. La nota de crédito para una disminución, ya sea parcial o total, mientras que una nota de débito también puede ser una modificación, pero que esta aumenta, ya sea por algún error, ¿no? Por alguna omisión que hemos tenido, o de repente por algún interés extra que se le pueda pagar al proveedor, ¿no? Bien. Luego vamos a ver ahora los libros y registros contables para fines tributarios. Sí. Cuando uno constituye su empresa, una de las obligaciones que tiene que tener es el llevado de libros y registros contables. Y esto va a depender también, ¿no? Va a depender también del tamaño que vaya a tener la empresa con el tiempo. Y con eso va a empezar a llevar más libros.
porque sus ingresos son mayores, ¿no? Si son mayores sus ingresos, su responsabilidad, su carga tributaria también va a ser mayor. Y el control que tiene que tener va a ser también mayor, ¿no? Entonces una te va a decir, ah, tú eres una empresa más grande, has crecido, ahora tienes que llevar más libros. Y acá vemos, ¿no? ¿Y cuáles son las formas de llevar tus libros? Tenemos la forma manual, que son libros impresos, o sea, se lleva de manera escrita, pero esta forma ya poco a poco va desapareciendo. Claro, algunas empresas de repente todavía lo pueden llevar de esa forma. Generalmente las empresas súper pequeñitas, ¿no? Las pequeñitas todavía podrían llevarlo. Pero en este caso, estos libros tienen que estar legalizados en una notaría. O sea, tú puedes comprar tus libros, son tapaduras. Bueno, lo compras y lo vas a legalizar. Ojo que lo tienes que legalizar antes de empezarlo a llenarlo. Porque si tú de repente ya lo estás llenando, voy avanzando de repente, ¿no? Y pasado mañana voy a la notaría. En ese caso no va a ser válido. Tienes que llevarlo en blanco, en blanco. Ten en cuenta eso. Lo llevas en blanco, la notaría lo legaliza y recién puedes empezar a llenar. Entonces, de repente acá, bueno, vemos el inconveniente, porque como se lleva pues a mano, pues es más demoroso, puede haber errores, va a ser un poco más difícil de corregir algún error, ¿no? Luego tenemos otra forma, que es manual, pero con hojas sueltas. O sea, en este caso, ya no legalizas ese libro tapadura, sino te compras hojas bond y las folias. Hay un sello, ¿no? Foliador, vas foliando. Yo para mi libro diario quiero 500 hojas. Entonces folias, 500 hojas. Para mi registro de compras, quiero 100. Folias 100. Para mi registro de ventas, otro 100. Pues 100. Llevas esas hojas, vas a la notaría y el mismo procedimiento. Te lo va a legalizar y con eso tú lo puedes llevar en un programa de contabilidad o lo puedes llevar en una hoja de cálculo en Excel. Y cuando lo tengas bien hecho, bien cuadradito para imprimir, simplemente pones las hojas foliadas y lo empiezas a imprimir. Una vez que terminas, ya lo pasas a envasar tipo tesis. O sea, se vendría de la forma manual con hojas sueltas. Y por último tenemos ya la forma, ¿no? Que se está masificando, se está dando pues más, que es la forma electrónica. Y esos libros se presentan mediante el PLE, Programa de Libros Electrónicos. Acá nos dice básicamente que tú vas a estar obligado a presentarlos mediante el PLE, siempre y cuando que tus ingresos sean anuales sean mayores a 75 UITs. Si son mayores a 75 UITs, ya estás obligado. Y acá tienes que ya usar medios electrónicos. O sea, un programa. Generalmente estos libros electrónicos están en un formato TXT. Un formato de, por ejemplo, ustedes han visto lo que es el bloc de nota, ¿no? Ese formato TXT, ¿no? Y estos programas te convierten esa información que puedes tener en tu registro de compras, en tu registro de ventas, en el TXT. Y lo puedes declarar mediante el de contabilidad te lo hace. O también puede haber macros en Excel que también tú llenas la información y te lo convierta, ¿no? En las estructuras que Sunat pues ya te ha indicado que las lleves. Y acá vemos que son uso de medios electrónicos, como puede ser un programa, ¿no? Un programa, un macro en Excel, ¿no? Inclusive ya algunas empresas, esto se está dando de forma automática. Siempre y cuando que estas empresas estén obligadas a presentar lo que son los comprobantes, emitir, mejor dicho, los comprobantes de pago electrónicos. En ese caso, ya Sunat, como tienes información, te puede dar una propuesta. A ver, tú has emitido tantos comprobantes de venta. Te voy a hacer un consolidado para que tú lo revises y digas si estás en lo correcto. Esta última propuesta que te estoy diciendo y recién está dándose de forma progresiva, ¿no? Todavía está avanzando, uno está monitoreando, está viendo si de repente funciona y así va a ser más fácil. Y de repente con el tiempo, el registro de compras y registro de ventas desaparezca, ¿no? Porque ya va a ser de forma automática. Entonces eso ya irá avanzando, con este, se va a ir masificando a partir, por ejemplo, ya algunas empresas tienen escogidas y desde marzo ya han estado obligadas, ¿no? Pero solo pocas, muy pocas. Desde abril de este año va a haber otras más y así sucesivamente, ¿no? Claro, como puede ser con el programa CONCAR, el CONTAS, el CISCO. Bueno, hay gran infinidad de programas. Cuando uno de repente quiere adquirir un programa, al proveedor de ese programa le vas a decir, pero
Este programa genera libros electrónicos para presentar en el PLE y te tienen que decir si tiene la opción o no tiene la opción y si, obviamente, si está con la última versión también. Porque este PLE, cada tiempo hay una actualización y con esta actualización también se tiene que actualizar las estructuras, ¿no? Los requerimientos y el proveedor del sistema te tiene que decir si está actualizado. Justamente de repente el mes pasado hubo una actualización, está ya concorda con eso. Entonces todo está bien, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el CONCAR sí te lo emite de forma correcta, muy bien. Ah, claro que también hay PLE para libro diario, ¿no? Para registro de activos, ¿no? Pero en este caso, ya las empresas más grandes van a estar en la obligación, ¿no? De presentar lo que es el libro diario, el libro mayor, ¿no? En formato electrónico. Pero por lo general, la gran mayoría, o sea, las empresas un poco más medianas, más pequeñitas, están en la obligación de solo presentar en forma electrónica el registro de compras, registro de ventas y los demás libros. Eso sí ya lo puede llevar de forma manual, ¿no? Igual con los requerimientos de estar legalizado y todo ello, ¿no? Todo es también ese tema, ¿no? Bien. Libro y registros contables, por ejemplo. El RUS no se encuentra obligado. El RER, sí, pero solo registro de compras y ventas. En caso de MIPE tributario, está escalonado según sus ingresos brutos anuales. Por ejemplo, hasta 300 UIT, tiene que presentar lo que es el registro de ventas, el registro de compras, el libro diario en formato simplificado. Pero si son mayores a 300 UIT hasta 500, en ese caso tiene que llevar lo que es el registro de ventas, el registro de compras, el libro mayor y el libro diario. Pero en el caso que sea mayor a 500 y hasta 1.700 UIT de ingresos brutos anuales, el registro de ventas, el registro de compras, el libro mayor, el libro diario y el libro de inventarios y balances. En el caso del régimen general, es idéntico hasta llegar a las 1.700 UIT, pero en el caso que superen las 1.700 UIT, tendrá que presentar lo que es la contabilidad completa. Acá vemos, ¿no?, los libros que está en la contabilidad completa. Vemos que hay libros generales, como es el libro Caja y Bancos, el libro Inventarios y Balances, el libro diario, el libro mayor, el registro de compras, el registro de ventas e ingresos, como también hay libros específicos, ¿no? En el caso del libro de retenciones, en el caso que tenga que ver con la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? En el caso de los recibos por honorarios, se realiza una retención, ¿no? Cuando se recibe por honorario superior a los 1.500 soles, la retención es por el 8%, ¿no? Entonces, acá la empresa que realiza esa retención tiene que tener un libro donde va a consignar, ¿no?, todas esas operaciones. Luego también el registro de activos fijos, en caso sea una empresa, por ejemplo, industrial, el registro de costos, luego también los inventarios, ¿no? Y acá tenemos los CARDEX, ¿no?, que son el registro de inventarios permanente de unidades físicas, como también el registro de inventario permanente valorizado. Entonces, ahí también está esa obligación. Y por último tenemos los registros contables, y los más comunes son, ¿no?, el registro de compras y registro de ventas. O sea, en una fiscalización, SUNAT siempre te va a pedir lo que es un registro de ventas, registro de compras, más que todo, ¿por qué? Porque recordemos que uno de los impuestos, o de repente inclusive el impuesto que genera mayor recaudación a favor del Estado, es el IGB. Y por tanto, es necesario que SUNAT también le ponga, pues, más controles, ¿no?, al tema del IGB. Y el registro de ventas ayuda a controlar más que todo el IGB, pero en la perspectiva de cuál, el delito fiscal. Mientras que el registro de compras también ayuda a controlar lo que es el IGB, pero en lo que es el crédito fiscal. Básicamente, esa es la función del registro de ventas y registro de compras. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos, ¿no?, que el tratamiento del IGB, vemos que el IGB es un impuesto que grava a la mayoría de productos. Ojo, dice a la mayoría, no a todos. Ojo. Tanto en las operaciones de compras, así como en las operaciones de ventas, existen algunos productos y servicios que se encuentran exonerados, dicho por el IGB, ¿no?, exonerados del IGB, los cuales figuran en el apéndice 1 y 2 de la ley del IGB. Ahí ustedes lo pueden revisar también por internet, ¿no? El apéndice 1 y el apéndice 2 van a encontrar los productos que se encuentran exonerados, como también los servicios. El apéndice 1 son para los productos y el 2 es para los servicios.
El IGB que graba a las compras realizadas por la empresa se le conoce como crédito fiscal, y el IGB que graba a las ventas de la empresa se le conoce como débito fiscal. El IGB a pagar se determina de la siguiente manera, ¿no? El débito fiscal se le resta con el crédito fiscal. Si el resultado es positivo, se considera como IGB por pagar. Pero, ¿qué pasaría si de repente por A por B el débito fiscal es inferior al crédito fiscal y por tanto la resta me va a dejar pues un monto negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, esa diferencia se le conoce como crédito fiscal también, y tú lo vas a poder aplicar para futuros meses donde sí vayas a necesitar rebajar tu débito fiscal, ¿no? Entonces, no se pierde, ¿no? Entonces, lo puedes aplicar para futuros meses. Bueno, entonces, esto vendría a ser todo conforme a la parte introductoria. Ya mañana también van a haber archivos en Excel que vamos a trabajar desde mañana. Vamos a ver un poco sobre la partida doble y ecuación contable en la clase de mañana. Después vamos a ver registro de compra, registro de venta un poquito. Luego veremos también asientos contables, ¿no? Bien, eso sería todo por el día de hoy. Si de repente hay una pregunta o algún comentario o algún interrogante, también puede hacerla ahora antes de cerrar esta sesión. Claro, un saldo a favor. Ese saldo a favor es con un crédito fiscal que se puede aplicar para futuros meses. O sea, no se pierde, ¿no? Porque puede haber casos que uno haya realizado pues mayores compras que ventas, de repente porque está realizando de repente una fuerte inversión. Entonces, por esos meses va a tener un fuerte IGB y por tanto lo puede aplicar en más de un mes, ¿no? Inclusive, ¿no? Claro que en este caso ya, SUNAT siempre cuando fiscaliza va a observar primeramente, ¿no?, esos meses donde ha habido un saldo a favor, un crédito fiscal grande, y te va a pedir por qué, ¿no? Explicaciones, ¿no? Y uno, bueno, si tiene las explicaciones del caso, no va a haber problema, ¿no? De repente he comprado, estoy construyendo de repente un segundo piso, ¿no? De repente las oficinas, y por tanto he comprado pues materiales, todo ese tema, y por eso he tenido un fuerte IGB. O de repente he comprado de repente un nuevo camión, una maquinaria, y tengo un fuerte IGB también. Entonces, todos esos temas también, ¿no? Ya, acá me comentan. Ah, claro, tú tienes de repente tus hojas legalizadas, ¿no? Entonces, en ese caso, la contadora te debería pedir, ¿no?, para registro de compras y registro de ventas. En el caso del RIR, no hay libro diario, ¿no? Simplemente la obligación es el registro de compras y registro de ventas. Seguramente ya en estos meses, seguramente ya te pedirá esas hojas para que ya los empiece a imprimir. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Sí, disculpe, profesor. Una consulta. Sí, dígame. Sí, cuando digamos, uno recibe rendiciones y digamos te traen boleta, pero me debió de traer factura, o sea, no era un RUS, ¿no?, el que le dio la boleta, y me debió de traer factura, ¿no?, cuando uno recibe una rendición. ¿Cómo se le puede explicar al trabajador, ¿no?, que pida factura? Y porque ellos creen que es lo mismo, ¿no?, que igual dicen, si estoy trayendo comprobante, ¿no? Ya, claro, esto también es muy importante porque, por ejemplo, acá los trabajadores de repente se le mandan a otras ciudades o distritos, de repente se le da una gestión, ¿no?, algún trámite, algún procedimiento, algún trabajo, ¿no? Y se le da pues de repente un monto, ¿no?, una pequeña caja chica, ¿no?, para que sus viáticos o de repente algunas compras, ¿no?, que tengan que realizar relacionadas. Entonces, lo primero que siempre tiene que tener es a la mano lo que es el RUC, ¿no?, el RUC, la razón social, inclusive de repente hasta la dirección, ¿no?, de la empresa. Y uno tiene que ver, ¿no?, si este establecimiento emite factura, me tiene que emitir la factura, sí o sí, no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces eso lo tienen que explicar a los trabajadores, porque solo cierto, cuando es un lugar pequeñito, de repente en una pequeña librería, o de repente estoy en una zona un poco alejada, ¿no?, y solo emiten boletos, bueno, en este caso pues será aceptable, ¿no? Pero hay casos que, bueno, estoy en la ciudad, y creo que en ahí sí es más sencillo que te emitan por la factura, porque ya es una obligación también, ¿no? Todo eso también se le tiene que comentar a los trabajadores, que pidan, pues, de preferencia factura, ¿sí? De preferencia factura.
En caso por A por B no tenga la boleta. Pero recordemos, ¿no? Una empresa que tenga RUC 20 sí o sí puede emitir boleta. ¿Sí? O sea, si dices, tengo RUC 20, entonces ya automáticamente te puede emitir factura. Automáticamente te puede emitir factura. Si RUC 10, bueno, en ese caso sí, posiblemente solo lo que te pudo emitir solo era boleta, ¿no? Pero si RUC 20, automáticamente uno deduce que también puede emitirte factura, ¿no? Entonces también se le tiene que explicar a los trabajadores. Disculpe, profesor, pero una RU10 también puede emitir factura, ¿verdad? Eso sin ningún problema. Exacto, también puede emitir factura. También puede emitir factura. Gracias por aclarar mi duda. Eso lo pueden revisar en consulta RU, porque ahí te dicen, ¿no? Si está de repente, ahí te dice, es RU10, y si está de repente acogida a lo que es RUS, obviamente no te puede emitir factura. No, por ejemplo, el régimen especial. Ah, claro, si es especial, sí te puede emitir factura. O sea, del especial para adelante, normal. Normal puede emitir factura. Ah, ¿sí? Ok, gracias. Pero si RUC 20 automáticamente, y acá si no hay duda que cabe, sí te puede emitir factura, ¿no? Un RUC 20. El RUC 10, bueno, de repente ahí sí existe la incertidumbre, si está en el RUS. O si está en el RER, bueno, en ese caso sí puede emitir factura. En el MIPE también. En el general, obviamente que sí. ¿En sí cómo perjudica a la empresa cuando, digamos, te da una boleta en vez de factura? Bueno, en sí, el perjuicio podría ser en el caso del crédito fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Has comprado de repente algo por un valor de 500 soles, ¿no? Obviamente un crédito fiscal más o menos considerable puede haber en esos 500 soles. Entonces, si te emite boleta, estás perdiendo la opción de aplicar ese crédito fiscal y pagar menos IGB. Entonces, por ese lado te perjudica. Otro por el impuesto a la renta, ¿no? Ah, pero sí, esa empresa, pues, te pudo emitir factura, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué solo te emitió boleta? Bueno, no sé, la cuestión que lo hizo, ¿no? Entonces, también pierdes esa posibilidad de aplicarlo como costo y gasto para lo que era impuesto a la renta. O sea, de ese aspecto te perjudica. Al no poder aplicar esos tributos a favor, tú vas a pagar mayor, ¿no? Vas a pagar más. Entonces, es también importante eso, ¿no? Por eso siempre las empresas prefieren que se limite la factura por esos temas, básicamente, ¿no? Bien. Sí, gracias. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Y, bueno, también su plan contable, siempre les voy a recordar, ya, si de repente no lo han conseguido, traten de conseguirlo, todavía tienen plazo. Mañana, bueno, sí, ya vamos a empezar a trabajar un poquito más ya con plan contable. Mañana, pasado mañana un poco más, y cada clase que vaya pasando va a ser más necesario, ¿no? Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que descansen bien, que mañana tengan un buen día, y bueno, continuamos mañana. Que tengan buenas noches. Igualmente, bendición. Hasta mañana, profesor. Cuídese. Hasta mañana. Muchas gracias y cuídense. Hasta mañana.